se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Buenos días, amigos. Espero que tengan un excelente día. Solamente para responder una pregunta que mucha gente me hace, que ¿por qué el loco? Bueno, no estoy haciendo propaganda ni estoy queriendo inculcarles absolutamente nada. Yo soy una persona muy creyente, leo muchísimo el libro sagrado. Me llamó muchísimo la atención este versículo y no sé, de ahí surgió ese nombre. Y se los voy a leer más o menos para que sepan de lo que les estoy hablando. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos en sano juicio es para vuestra causa. Bueno, ahí está la respuesta por qué me puse este sobrenombre. Y como yo se los dije, yo creo muchísimo y amo a Cristo. Eso es algo muy importante en mi vida.
Send it to my phone. You already know. I'll keep it on. Nobody ever knows, nobody ever sees. Es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo. Es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah. Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Hola amigos, buenos días. Aquí nomás para enseñarles un poquitito de la inmensa belleza de nuestro Creador. Dejen volteo esto. Espero que lo disfruten amigos. Después de algunos días de nieve, sale el sol y empieza a derretirse la nieve. Buenos días amigos, que tengan un excelente día primero que nada y dejarles un pequeño mensaje. Hey, no sé si te ha pasado que alguna vez has comentado a alguien que vas a hacer algo
y ellos te dicen, no lo vas a lograr, es muy difícil. Hey, amigo, quiero decirte una cosa, hazlo, hazlo, de verdad, métetelo aquí en la cabeza y siempre pensando, lo voy a lograr, lo voy a hacer, y verás que tú puedes hacer muchas cosas que para otros es imposible. Hey, yo lo he logrado, amigo, créeme, a mí mucha gente me ha dicho, hey, no lo vas a lograr, y ¿sabes qué es lo primero que pienso? Yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Y no es por demostrarle a la persona, sino simplemente por mí mismo y pensar y tener esa mente siempre que voy a lograr y que lo voy a hacer. En verdad, amigo, tú puedes hacer mil cosas.